Grupo de personas que luchan a favor de los derechos humanos interpusieron una denuncia contra los órganos de seguridad del Estado, responsabilizándolos de los hechos que dieron lugar a que un periodista resultara herido de bala en la manifestación que se desarrolló ayer en horas de la noche en Tegucigalpa. Los integrantes de este organismo de derechos humanos entregaron la denuncia ante los representantes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Ayer noche el Instituto Penitenciario Nacional, con sus policías que resguardaban 8 convictos, dispararon a una manifestación de manera imprudente, de manera ilegal, de manera perversa. Y atentaron contra la humanidad de todos los manifestantes que íbamos de manera pacífica a decir que no queremos más dictadura en el país. Las autoridades del CONADE, desde que hubo el incidente, iniciaron las investigaciones del caso, aseguran. Cuando nosotros tenemos conocimiento sobre una situación que afecte su integridad, su vida, procedemos de inmediato a hacer una investigación de oficio. No esperamos a que vengan a interponer una denuncia, sino que la institución, el Comisionado Nacional, igual es una instrucción del titular de la institución, de brindar una atención preferente en este tipo de situaciones. Este incidente se dio mientras transmitía en vivo la marcha de libre el periodista Giovanni Sierra, cuando resultó herido de bala en su brazo derecho. Su estado de salud es estable en un centro asistencial privado. Por su parte, la Policía Nacional, mediante un comunicado, aseguró no tener responsabilidad en este hecho. En cámara, Said García Fernández.